Bueno, pues vamos a empezar con unos minutos de meditación, como siempre. Bueno, pues vamos allá. Abrimos lentamente los ojos. Bueno, voy a
para empezar a ir, digamos, estructurando de forma práctica lo que hemos estado viendo, ¿no? Uno de los conceptos básicos de todas estas prácticas es aprender a estar, vivir en el aquí y en el ahora, donde tu experiencia de la existencia está ocurriendo. El instante es casi imposible de, porque el instante, según ocurre, ya es pasado. Entonces, una manera de entendernos con el aquí y el ahora es el día, porque es una cantidad de tiempo que está dentro del ritmo en el que vivimos, que es que nos despertamos, nos dormimos, nos despertamos, nos dormimos, nos despertamos, nos dormimos y tenemos un día para vivir. Y entonces tienes una cantidad de tiempo en donde vivir tu ahora, que es, de momento, vivir tu día. Entonces, la disciplina esta se aplica desde que te despiertas. Nada más despertarte, como veíamos esta mañana, proyectas en la pantalla de tu mente tus memorias, lo que te dices a ti mismo de ti mismo, lo que te dices a ti mismo de la vida, las personas que forman parte de tu vida. Es típico que tú consideres que algo falla, algo está mal y entonces no te gusta. Y entonces, típicamente, lo proyectas al futuro. Y en ese acto de proyectar al futuro, esta memoria con estos personajes al futuro, entras en el rumi-rumi mental, que es cuando la mente pues empieza a hablar con las distintas personas que forman parte de tus memorias y de tus circunstancias, hablar figurativamente. Este tipo de conversaciones, si las observáis, tú puedes estar mintiendo. Os voy a poner el típico ejemplo que seguro que os identificáis, ¿no? Como adolescente, tú estás en la ducha hablando mentalmente con tu madre y le estás diciendo, no, no, mamá, yo ayer no bebí nada, ¿no? Tú sabes que bebiste, pero estás diciendo mentalmente que no bebiste. En definitiva, estás mintiendo. Lo otro que puedes estar haciendo es manipulando. Tú estás hablando pues, con tu marido, con tu jefe, con tu amigo, y estás convenciéndole de lo que crees, convenciéndole de una creencia, procurando, es decir, le estás hablando de que nos tenemos que ir de vacaciones porque quieres irte de vacaciones y se lo estás contando mentalmente a tu marido y le estás explicando los porqués, es decir, estás ensayando, manipulando. ¿Os reconocéis ese tipo de conversación? Manipulando. Lo otro que puedes estar haciendo es proyectándote como lo que no eres. Como lo que no eres. Pero esto es al despertar. No, no, este es el rumi-rumi mental, pero vamos, al despertar empieza ya. El rumi-rumi mental es... Exactamente, el rumi-rumi mental es el default mode networking. Por defecto, nada más despertar, la mente está así. Proyectándote como lo que no eres, un ejemplo para que lo identifiquéis. De nuevo, vamos a volver al adolescente, que es cuando empieza a hacer esas cosas el adolescente, pero que de adultos lo seguimos haciendo. Este adolescente le gusta a esta chica, y está él, digamos, proyectando una conversación con esta chica, James Bond, al lado del adolescente, vamos, se queda en nada, al lado de todo lo que hace el adolescente.
¿Os dais cuenta de qué tipo de mecanismo proyectivo es? Pues eso es otra cosa que puede estar haciendo la mente en el rumi rumi mental. Lo otro que hace es quejarse. Me y lo otro que hace es otra vez, juzgar. Yo te digo, por favor. Bueno, observarla. Observar el rumi rumi mental. Observar estas conversaciones y veréis que encajan en una de estas categorías. Siempre. Decirme qué programa de la tele está basado en esto. En mentir, manipular. Gente proyectándose como lo que no es, que se queja constantemente y juzga a los demás. Sálvame de luz. No me digas. Sálvame la vida y apaga la tele. Sálvame de luz. ¿Por qué le crees que te gusta a la gente Sálvame de luz? Porque se ven identificados. Es como piensan. Por eso, una cosa muy, muy importante, muy, muy importante dentro de la disciplina que tú te pones en el día. Hoy en día se insiste mucho en la dieta alimenticia. Pero os aseguro que, y además os lo aseguro, 30 minutos de Sálvame Deluxe intoxica más que 40 entrecots grasientos. O sea que hay que tenerlo en cuenta. Si te pones a comer lechuga mientras sigues viendo Sálvame Deluxe, no te salvas. No te sirve absolutamente de nada. Porque la intoxicación mental es mucho más grave que la intoxicación física. Es mucho más sutil y mucho más grave. Y entonces tú, nada más levantarte sin darte cuenta, la mente está en este modo, en el default mode networking. ¿En español qué sería el término? Modo por defecto de la red. Pero rumiar, ¿no? Para sí, es el rumiar, el rumiar, la mente que rumía, en las conversaciones internas, en la experiencia tuya es cuando estás en la ducha hablando con tu jefe. Sí, sí. Diciéndole porque tal, porque tenemos que ir a tal, porque tenemos... Entonces, si te fijas lo que le estás diciendo, verás que cae en una de estas categorías. Entonces, nada más despertarte por la mañana, cuando todavía tienes los ojos, la cabeza en la almohada, esto empieza a ponerse en marcha. Pues nada más despertarte tienes que aprovechar ese momento. Porque nada más despertarte, y esto lo reconoceréis todos, es cuando más íntimo contigo estás. Vienes del sueño y estás como en intimidad contigo mismo. Y este proceso empieza despacio. No es ¡rum! No, empieza poquito a poco. Y empiezas a proyectar. Pues en cuanto notas que está empezando a proyectarse, o sea, son caballos que hay que aprender a sujetar a primera hora. Porque como se te desboquen, luego no hay quien les pare. Tiran de ti a lo largo del día y llegas agotado al final del día, siguiendo a los caballos desesperadamente. Tienes que intentar cogerle las riendas justo en ese momento. Y entonces, esta práctica la llamamos buenos días día. Nada más despertarte y esto se empieza a proyectar como tu realidad, inmediatamente te dices a ti mismo, te recuerdas, por ejemplo, estas palabras y te dices, bueno, yo estoy proyectando esto aquí en mi cabecita, loca, pero, y entonces miras a tu alrededor, miras la luz, intentas ver cómo huele el espacio, notas las sábanas, y te dices a ti mismo, acabo de tomar conciencia del día que tengo para vivir, que empieza ahora, y es un día que tengo para vivir. Y es mi oportunidad, es lo único que tengo hoy. Porque además es verdad, ¿eh? No es mentira, es que es lo único que tienes. Ayer, memorias en tu mente, y mañana si llega, será otro hoy. Es lo único que tienes. Y entonces pones tu atención en lo actual en vez de en lo que está proyectando tu mente. Y como tu mente
anda liada y anda proyectando y quiere hablar con unos y con otros, pues lo que hace esa primera hora es que en vez de hablar con unos y con otros, habla con Dios. Y os voy a explicar porque eso lo puede hacer hasta los ateos. No hace falta creer en Dios. Primero, te tienes que dar cuenta que cuando hablas con alguien inventado, que no tiene nada que ver con la realidad real, actual, de esa persona. Y esto es muy fácil descubrirlo. Imaginaos a vuestra madre hablando mentalmente con su hija o con su hijo. Imaginaros a vuestra madre hablando mentalmente contigo. En un momento ella está hablando mentalmente contigo, un día en la ducha, diciéndote algo. Y decirme, la proyección que hace tu madre de ti y a la que habla, y lo que tú eres en realidad, se parece mucho, poco o nada. Tú. Pues casi nada. Tú nada, tú, en tu opinión. Nada. Nada, tú, en tu opinión. Nada. Nada, tú, en tu opinión. No tiene ni idea. Tú en tu opinión, nada. Tú en tu opinión, nada. Por votos. Se parece poco. Y eso es tu madre, que te crió. Imagínate yo que te encontré en la calle. Con eso, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando hablas con alguien mentalmente, en realidad, ¿qué es lo que estás haciendo? Primero, estás proyectando una idea que tú tienes de la otra persona, que no tiene por qué ser la otra persona. Y después, estás proyectando la identidad que tú quieres proyectar ante esa persona, que no tiene nada que ver con lo que tú eres. Cuando hablas con tu madre, proyectas una identidad, cuando hablas con tu amante, proyectas otra identidad. Y entonces estás haciendo el canelo con personajes inventados. Pues puestos a hacer el canelo con personajes inventados, invéntate a Dios y cuéntale lo que te pasa. ¿Cómo te inventas a Dios? Imagínate que hablas con una mente omnisciente que lo sabe todo. Por lo tanto, ya no vas a poder mentir, ni manipular, ni proyectarte como lo que no eres, porque ya sabe él, ¿eh? Y bueno, te puedes quejar, eso sí. Te puedes quejar, si quieres, te puedes quejar. Puedes decirle que no tiene ni puta idea de lo que hace. También puedes decirle eso. Pero te permite mirarte honestamente al espejo, que es una de las cosas más difíciles que hay. Mirarse honestamente al espejo. Porque cuando uno se mira honestamente al espejo, no le gusta lo que ve. Garantizado, lo puedo firmar. Por lo tanto, te pones en modo buenos días, día, que sería, digamos, en modo atención plena, en el sentido de que te das cuenta de la luz, el color, el olor, te vas a duchar, el agua cayendo sobre la piel, el olor del jabón, te metes en la actualidad descartando todo el material que está proyectando la mente, pero cuando te veas hablando, y si te ves hablando con tu madre, pues lo que le estás contando a tu madre se lo cuentas a Dios. Si lo hacéis, comprobaréis que en cuanto se lo vas a contar a Dios, te callas. Porque te das cuenta de que era mentira y dices, claro, ¿qué le voy a contar a este? Sí, le estaba soltando una bola a mi madre ahora mismo, o a mi jefe, o a lo que sea, ¿no? Entonces, la práctica del buenos días al día es, desde que me despierto hasta que me siento a hacer la primera meditación, que digamos es un tiempo que añado a mi mañana, porque esto es simplemente cambiar de modo haciendo lo mismo que hacías antes, que es levantarte, ducharte y vestirte. Simplemente cambias el modo, y en vez de hacerlo inconscientemente y despertarte, proyectar eso en tu cabeza inconscientemente, considerarlo la realidad e inconscientemente ducharte y seguir hablando unos y con otros, y luego sales en el coche y luego cuando te quieres dar cuenta vas ciego. Y entonces, claro, ya reaccionas, ya no respondes, porque tú y el pensamiento eres la misma cosa. Entonces no hay espacio, entonces no distingues entre tú y el pensamiento. Entonces el pensamiento tira de ti y entonces ya es
es un automatismo. Y entonces quieres generar esa distancia ya desde por la mañana. Entonces coges las riendas, te pones en modo buenos días día, y esta proyección entre que le vas quitando importancia porque le das importancia al día que tienes para vivir, y que cualquiera que sea el movimiento que haya en la mente, lo que haces es que lo utilizas para mirarte al espejo, en el espejo de Dios. Y ya te digo, no hace falta creer en Dios. Imagínate que hablas con una mente omnisciente, omnipresente y omnipotente, por utilizar su descripción. Omnisciente, ¿qué quiere decir? Estamos haciendo un juego de imaginación. Tener en cuenta que en el yoga se hacen posturas físicas y en el raya yoga posturas psíquicas. Es una postura. ¿Qué quiere decir omnipresente? Pues que está en todos lados, en todos lados. ¿Y qué quiere decir omnipotente? Que es lo que lo mueve todo, es la energía que todo lo mueve. El Dios del que hablamos es una energía neutra, no es un señor que tiene gustos y disgustos, se parece a la ley de la gravedad. Un santo y un cabrón caen a la misma velocidad de un quinto piso. No hay distingos, no se hacen distingos. El Dios del que os hablo es una energía neutra, pero es la energía de la conciencia. Y además, en esa mente está toda la información. Y además está todo a tu alrededor. Y es lo que mueve todo. Por lo tanto, tú estás hablando con una mente a la que no le puedes contar milongas, pero que además, como está omnipresente y es omnipotente, se puede comunicar contigo. Y se puede comunicar contigo a través de la posición de ese collar, por ejemplo. Y vivimos con la idea de que la conciencia acaba donde acaba nuestra piel, y que más allá no hay conciencia. Todo funciona sin conciencia. Las mismas leyes que rigen el movimiento de tus moléculas y que cuyo resultado es la conciencia de Víctor, rigen el movimiento de todas las moléculas de este universo. Entonces, ¿con qué derecho dices que solamente tú tienes conciencia, el resto no? Bueno, pues la realidad es que sí, que hay conciencia más allá de tu piel. Y que realmente, como dice la Biblia, pedid y se os dará, llamar y se abrirá la puerta. Claro, pero tienes que pedir y llamar. Y tienes que abrirte. Porque si te abres, la vida está llena de signos. La vida te va a decir, te va a indicar. La vida es amable, si tú eres amable. Porque, y la vida es dura si tú eres duro. Y eso lo vamos a ver en cómo funciona la mente, porque realmente eso viene dado por cómo funcionan las cosas, no porque haya un señor que dice, te lo voy a jorobar, no un Dios creador que dice, este es malo, se va a enterar de lo que vale un peine. No, simplemente si plantas patatas no vas a esperar que crezcan zanahorias, pues obtendrás patatas, ¿no? Y ese es el karma, la ley de la acción y de la reacción, pero obviamente lo que siembres cosecharás, esa es la ley del karma, que lo que siembras cosechas. Si tú siembras amor, cosechas amor. Si siembras tempestades, pues cosechas tempestades. Y es así de simple. Y entonces tú te pones en ese modo buenos días día, donde simplemente lo que estás es dirigiendo tus pensamientos y por lo tanto tus preocupaciones. Y por lo tanto te estás mirando en el espejo, pero no en un espejo, ¿cómo se dice estos que deforman la imagen? Un espejo... Sí, de estos que te deforman la imagen, porque cuando te mires en el espejo de tu madre, o de tu padre, o de tu amante, o de tu amigo, te vas a deformar. Porque naturalmente, es decir, primero vas a utilizar una proyección de tu idea que tiene de él, o ella, o lo que sea, y luego vas a proyectar la identidad que tú quieres proyectar ante él o ella. Es decir, no te estás mirando al espejo, estás confundiéndote. Sin embargo, si hablas con Dios, que no hace falta creer con él, te estás mirando al espejo lo más honestamente posible que se puede.
Y es muy difícil mirarse al espejo honestamente, porque muchas veces no somos capaces de detectar nuestras propias mentiras. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. En el curso anterior teníamos esta chica que padece bulimia. Y entonces, hablando, pues dice, claro, es que, pues, me pasa algo, entonces me tomo una galleta y me doy cuenta de que ya he roto la dieta y me tomo la caja entera. Porque claro, y entonces lo que le dice la mente es, has roto la dieta, pues ya qué más te da, pues rómpela 60 veces, pero eso es mentirte a ti mismo. Entonces nosotros nos mentimos a nosotros mismos con muchísima facilidad. Y el acto de ponerte en la postura de hablar mentalmente con una mente omnisciente, pues es un acto de procurar, y decir, en realidad el efecto psicológico es que te estás mirando lo más honestamente al espejo, tú a ti mismo. Y estás diciéndole a Dios lo que te pasa, que es muy distinto de contárselo a tu madre o a tu amigo. ¿Se entiende lo que digo? Siendo ateo también se entiende. Bien, porque es una cosa práctica en realidad. Es decir, que no, realmente no hay que creer en nada, es por pura practicidad. Y la práctica del buenos días día es levantarte en ese modo. Primero, esto es una realidad relativa, relativa, relativa. Esto en realidad es lo que es la ilusión, porque esto es, no es la actualidad, que es lo único que podríamos decir que es real, que es que todo esto está ocurriendo. Todo esto al mismo tiempo está todo vibrando. Los árboles, la mesa está moviendo, esa mesa no está quieta ahí. Los electrones van a toda velocidad, los átomos están vibrando. En realidad está todo vacío. La relación que hay entre el tamaño del átomo y por donde van los electrones es como poner, pues, un átomo de carbono, seis balones de fútbol en la puerta del sol y seis moscas, pero dando toda la vuelta a Madrid, desde Villaverde Bajo hasta Chamartín, pasando por Moncloa y luego por abajo del Manzanares, seis moscas y seis balones. Eso es un átomo de carbono, que eso es madera, tendrá muchos. O sea, tú imagínate, pero peor aún, en realidad no hay seis moscas ni seis balones. Si miras a ver, puede aparecer una mosca, pero si no miras, no hay ni moscas ni balones. Eso, que conste, que así se describe en la física moderna hoy, ¿eh? No estoy contando nada que no describa hoy cualquier científico, cualquier físico, la mecánica cuántica, con lo cual, esto es lo que está existiendo, que está todo vibrando, es todo vibración, y esto está existiendo ahora, y esto ocurre ahora, pero tiene una, es decir, es parte de todo esto, pero una parte muy chiquinina, muy poco importante. Y el principal problema es que le damos muchísima importancia a eso. Y entonces hay que aprender a explicarse por qué no es tan importante. Primera explicación de por qué no es tan importante. Al día que tú llegas para vivir, ese día te va a presentar una serie de cosas. Esas cosas que te presenta el día, que incluyen que a las 9 entras en el trabajo, que tal, que tienes un marido, que tienes hijos, que lo que sea de tus circunstancias, son las circunstancias que tú has ido construyendo a lo largo de tus días y de tus pasos y de tus decisiones. Es decir, que es el día que tú has construido para ti. Obviamente, solamente hoy puedes hacer algo por mejorar ese día, si es que piensas que está mal, pero por muy mal que pienses que esté, realmente lo único que puedes hacer, lo puedes hacer hoy. Y las habilidades con las que llegas al día que tienes para vivir son las que tienes, no te tienes que preocupar. Tú llegas a este día con unas habilidades y a lo mejor aprendes un poquito de alguna otra hoy. A ciertas edades ya poco, mal de joven más, ¿no? Pero las que tengas, las tienes. No hace falta pensar en ellas. Tú no hace falta que estés pensando
en, voy a meter el embrague y luego la primera y luego voy a dar el volante así para salir del aparcamiento. No, tú coges el coche, sabes conducir y si tienes que coger el coche, lo coges y sales sin pensarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el día te va a plantear en los propios retos que te ponga, en el trabajo, en la relación con tu hijo, en la relación con tu marido, que te lo encuentras a la comida, en la relación con tu jefe, que tienes una reunión, en lo que quiera que sea que tengas en ese día, ya el día te va a plantear los retos que ese día tiene preparados para ti. Esas son tus circunstancias de verdad, las actuales. Las que tú te imaginas son las que tú te imaginas, pero las actuales son las actuales. Y cuando llegues a la reunión con tu jefe, lo que sepas de tu trabajo, las habilidades que tienes, todo eso, lo que tengas, lo tienes. Y lo que no tengas, por mucho que lo intentes, no lo tienes. Y entonces, pues con lo que tienes, lo haces lo mejor posible y ya está. No puedes hacer otra cosa. Y eso es todo. Y es muchísimo más fácil que andar preocupándose. Entonces, la primera parte del día, del buenos días día, incluye todo esto. Incluye porque estamos acostumbrados y adictos a esto, a esta realidad. Esta es la realidad a la que estamos apegados y de la que somos adictos. Y la que no queremos soltar, porque pensamos que si soltamos esto, entonces ¿dónde quedo yo? Pues mira, si sueltas esto, ¿sabes lo que queda? Tu verdadero yo, el que está vivo aquí. Eso es lo que queda. Tu verdadero yo, tu verdadera individualidad. Porque no tiene más remedio que expresarse. Y se expresa en el día, sin este peso. Realmente este peso, esto que es el 99% del pensamiento en la mayor parte de la gente. Hay tres tipos de pensamiento, cuatro tipos de pensamiento. El pensamiento creativo. Cuando estás creativo, por ejemplo, estás preparando las noticias de mañana. Vamos a poner esto de portada. No sé lo que hacéis cada uno allí, ¿eh? Pero bueno, supongo que habrá un grupo de edición y la portada, lo que va a ir aquí, lo que va a decir tal, las distintas redacciones, quién va a leer qué noticia, tú lees esta, yo leo la aquella, ¿no? Y entonces estás preparando eso. Cuando la mente está creativa, la mente no molesta. Estás creando algo, estás organizando algo, estás, cuando tú estás componiendo una canción o un poema o estás escribiendo, la mente creativa no molesta. Ni te hace sufrir. La mente también puede estar en estado contemplativo. Contemplar es cuando contemplas una puesta de sol, tu música favorita, el estudio, cuando estudias algo que te gusta, una novela, una poesía, es decir, una obra de teatro, una ópera. Cuando tú permites que la mente fluya de forma continuada sobre un objeto, que contemplas y atrae tu atención tanto que te deja en estado contemplativo ese objeto, la mente tampoco molesta, tampoco molesta. El estado meditativo de la mente, lo habéis experimentado, tampoco molesta. Lo que te hace sufrir, lo que molesta, es este, el modo Telecinco. Los neurobiólogos lo llaman Default Mode Networking, yo lo llamo modo Telecinco. Y este es el modo Telecinco de la mente. Y esto es basura. Es la misma basura del programa Sálvame Deluxe. Y por lo tanto, esta basura, que es lo que te hace sufrir, porque el resto no te hace sufrir. A nadie le hace sufrir la acción que está realizando. A la gente le hace sufrir lo que piensa de la acción que está realizando.
A nadie le hace sufrir el pensamiento contemplativo, el estudio o estar creativo con algo. A la gente le hace sufrir el piqui-piqui de la mente. Piqui-piqui, porque anda que Juanita lo que me ha hecho, con lo buena que he sido yo con Juanita. Porque claro, tú vas diciéndote eso a ti mismo, te llenas de razones. Y te vas cabreando más. Pero anda que... ¡Vamos! Y en el mientras tanto, a lo mejor estás haciendo la compra y podrías estar allí oliendo los tomates. Pero te lo estás perdiendo y estás con Juanita ahí, que no está ahí y no está resolviendo nada, y te estás tirando un rollo contigo misma de Telecinco. De Telecinco, porque eso es lo que hace la gente en Telecinco. Se levanta la princesa de España, ¿no? Y dice, porque yo, con lo bien que me porté, y esta basura es, digamos, el principal obstáculo para vivir un buen día. Y por lo tanto, esta basura hay que pararla a primera hora, cuanto antes. A continuación, hacemos la primera meditación. Y toda meditación se compone de, primero, pranayamas. Por ejemplo, mañana vamos a aprender a hacer los pranayamas 4, 16, 8. Que antes de entrar en tecnicismos, así para entenderlo generalmente, coges aire a la cuenta mental de 4, cuentas mentalmente hasta 16 mientras lo retienes y expulsas el aire a la cuenta mental de 8. Eso es lo que sería un pranayama 4, 16, 8. Y esto sería un pranayama mantra. Puedes hacer o uno u otro. Este es el normal, el de todos los días. Y este es el de los días especiales, digamos que necesitas un poquito más, el chant. El chant es el Ingrim Krim, chant es canto en inglés. En realidad lo que estás haciendo es un canto. Entonces, primero haces pranayamas. Segundo, haces la técnica de meditación. Por ejemplo, en el ejemplo de la que hemos hecho esta tarde, al terminar los pranayamas, primero llevas la atención a la respiración, dejando a los pulmones solos, acordaros, no intentando respirar, dejándolos solos completamente. Dos, introduces repetición mental del mantra, en este caso, Nanda. Y tercero, vuelves al mantra, bueno, y esto lo llevas al oído, vuelves al mantra cada vez que la mente haya perdido el objeto de atención. Cada vez mente pierde objeto, atención. Y al terminar, tercero, haces pranayamas otra vez. Cuatro, 16, 8. Y al terminar los pranayamas, puedes hacer una de estas dos cosas, o las dos cosas, o ninguna. Depende de cómo te cuadre. Una de ellas es la afirmación positiva, que eso lo vamos a aprender mañana. Y la otra es una oración. Yo lo voy a explicar ahora. Aquí cuando hablamos de oración, lo que hablamos es de lo siguiente. A veces, en la vida, voy a sentarme aquí.
Pues nos levantamos por la mañana. ¿Dónde están mis gafas? Que si no, no os veo aquí. Parece mentira. Yo ya, sin gafas, veo sombras nada más. Yo, de joven, veía perfectamente. Pero a partir de los 40, empecé a ver cada vez peor, y ahora ya, sin gafas, es que no veo. A veces, cuando nos despertamos por las mañanas, debido a las circunstancias que estamos viviendo, nos podemos despertar pues con un grado alto de confusión o de dudas o de inseguridades o de sentimiento de inadecuación. Es decir, algo ha ocurrido en nuestras vidas que hay olas, ¿no? Todos entendemos eso, ¿no? Cuando hay olas en tus circunstancias y te levantas y estás atribulado, digamos, ¿eh? Y entonces la mente se despierta atribulada y es muy difícil, es decir, nada más despertarte ya estás como si fuera un disparadero de cosas. Y entonces, bueno, intentas hablar con Dios, pero te cuesta, porque, ¡wow! Qué Dios, uf, con la que tengo aquí, ¿no? Tira mucho de ti. En esos momentos hay que realmente hacer un esfuerzo, porque en esos momentos que ese mecanismo está tirando mucho de ti, quiere decir que, bueno, que hay ahí una serie de patrones y de cosas que hay que resolver en tu vida, ¿eh? Y entonces eso tiene energía y esa energía está saliendo. No sé si me dará tiempo a explicar lo de la mente, pero bueno, yo creo que sí. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy con la explicación. Y entonces, bueno, está ahí, pues ponle, tienes un problema muy fuerte con... Voy a poner un ejemplo, ¿no? En tu pareja, tienes un problema muy fuerte con tu pareja, ha habido broncas, estás atribulado y estás, pues me separo, pues no me separo, pues... Y estás en esa tesitura, digamos, ¿no? Imagínate, estás en esa tesitura. Entonces, claro, te levantas por la mañana y entonces, como eso es una cosa que está muy cargada, pues claro... sale a la mente y tu mente proyecta esa realidad, que es una realidad que está proyectando tu mente, porque luego el día que tienes para vivir es lo de siempre, es el día que tienes para vivir, y a lo mejor ese día no vas a ver ni a tu marido porque está de viaje, con lo cual te estás montando una película que hoy no va a pasar nada con esa película, pero bueno, te la estás montando y te cuesta mucho retenerla. Entonces ahí sí que tienes que contarle el problema que tienes con tu marido a Dios. No te tienes que dejar a Dios figurado, ¿eh? No hace falta que creas en Dios. Porque te sirve para tú contártelo a ti mismo bien, para empezar, ¿eh? Te sirve para contártelo a ti mismo bien. A Dios hay que imaginárselo como una mente omnisciente, no como un Dios de la justicia y tal, porque enseguida te metes con el bien y con el mal y la lías. No, no, no. Para entender las cosas no puedes analizarlas desde el punto de vista del bien y del mal. Un científico no puede entender la ecología de la sabana pensando que las gacelas que comen lechuga son buenas y los leones que se las comen en las gacelitas malos. Porque lo malo siempre sobra, entonces habría que quitar a los leones y entonces la liamos en la sabana. Y los electrones no son malos porque no tengan masa y sean negativos, y los protones con masa y positivo, buenos. Tú, para entender cualquier cosa, tienes que simplemente entender qué está pasando. No puedes juzgar, tienes que entender lo que está pasando. Y lo que está pasando es que el león tiene hambre y hay gacelas. O lo que esté pasando con tu marido es lo que está pasando. Él no es ni más malo ni más bueno que tú. Eso lo aseguro. Mira, yo he estado con criminales en la cárcel. Son todos igual de buenos o malos que nosotros. Simplemente tuvieron unas vidas mucho más difíciles que las nuestras. Pero son como nosotros, igual. ¿No crees en la maldad? No, eso no existe. Nadie hace el mal a posta. Nadie. Nadie. Ni Hitler. ¿Tú te crees que Hitler pensaba que era malo matar judíos? ¿No crees que ¿Tú crees que Hitler pensaba que era malo matar judíos? No, él pensaba que era bueno. De hecho, pensaba que los judíos eran los malos. El PP piensa que los malos son los del PSOE. Los del PSOE piensan que los malos son los del PP. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nadie hace el mal a sabiendas. Nadie.
Por eso dijo Cristo en la cruz: Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y además os lo pongo a vosotros en ejemplo. ¿A que habéis metido la pata alguna vez en vuestra vida? ¿Eh? ¿Y ese mal que pudiste hacer, lo hiciste a posta? ¿O lo hiciste, o si lo hubieras sabido no lo hubieras hecho? No, porque no soy una psicópata. Efectivamente. Si lo hubieras sabido, no lo hubieras hecho. El psicópata también. Lo que pasa es que el psicópata simplemente está tan pegado a esa proyección, distingue tan poco entre esa proyección y lo que es él, y considera que esa proyección es la única vida que existe, y entonces claro, es un psicópata, porque el resto está para que esa vida, que es lo único que él capta, sobreviva. Y entonces claro, es un animal. Con el peligroso, claro. Instinto de supervivencia, instinto de perpetuación, y yo soy eso, y no hay nada más que eso. Y, pero no es que se lo diga, es que se le ha pegado tanto que ya no distingue. No distingue entre eso y él. Y entonces, claro, es un automatismo. No es que sea malo, es que es un automatismo peligroso. Pero no, malo no es. Voy a poner un ejemplo. Porque malos, oye, los hay, los que consideramos que son malos, y los malos certificados, con certificado de garantía. Esos son los que están en la cárcel, que ya un juez ha puesto el sello de que este es malo. Esta chica, ¿cómo se llamaba? Nerea. 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 18 años de condena por cómplice de asesinato. Pensaba que estaba en un colegio mayor, Nerea. No, como tiene la cabeza así, ya pensaba que estaba en un colegio mayor. Bueno. ¿Y las, ¿cómo se llama? Las funciones eran, pues, la gente que... Nerea. Volví a contar la historia de Nerea. Voy a contar la historia de Nerea, que es un ejemplo. Os voy a contar la historia de Nerea. Nerea, hija de una prostituta alcohólica. La primera vez que la violaron tenía 8 años. De 8 a 12 años su madre la vendía a... Bueno, el pimp. ¿Cómo se dice el pimp en español? El chuloputas. O ¿cómo se dice? Menos, el proseneta. El proseneta. Claro, joder, pimp. Es que yo... El chulo, vamos. El chulo. El chulo, vamos, que la vendía, sí. Tal. A los 12 años esta se escapa con un chaval de 18, 19. A los 12, 13 ya se escapa, una chica grandona. Se escapa con un dominicano, se escapa del infierno, ojo, se escapa de ese infierno a los 13, 14 años con un dominicano. Este dominicano es de una de las pandillas de estas, de droga, de tal y de cual. Y entonces, bueno, pues ella se hace la pareja del dominicano este, bueno, un día había uno que no pagaba, estaba en una discoteca, y entonces esta le va dentro de la discoteca para sacarle fuera de la discoteca, donde los otros le estaban esperando, le matan, y... Bien, y luego les pillan, y estaba a la cárcel, 18 años. La pregunta es, ¿en las mismas circunstancias tú qué hubieras hecho? Igual. Ah, es que exactamente. Sí, sí, sí. En las mismas circunstancias, quiere decir, con esos patrones, ten en cuenta que tu comprensión de la vida está basada en los patrones previos que tienes. ¿Eh? Es decir, tú conoces tu existencia porque tienes impresiones previas. Si hubieras nacido sin sentido, sin vista, sin oído, sin olfato, sin gusto, sin tacto, y te hubieran mantenido vivo hasta hoy, dime. ¿Qué conocerías tú de la existencia de tu...? Nada. Tú realmente conoces la existencia porque tienes impresiones previas. Y conoces la existencia a través de esas impresiones previas e interpretas lo que está pasando ahí fuera con esas impresiones previas que tienes. Bueno, pues tú interpretas la existencia con esas impresiones previas, las que tiene esta chica, claro. Tú te tienes que poner en su piel. Y nadie hubiera hecho otra cosa. Y es una mala certificada. ¿Es mala? No. Pues esto mismo que de Nerea lo podría repetir de cada uno de los presos que traté. Entonces no hay gente mala, hay gente, bueno, eso que le pasa, pues como a Hitler, pues que nació a lo mejor pequeñín, le echaron del ejército, cualquier cosa, su padre era un bruto, tal, se quedó con el este...
y luego se hizo nacionalista, y él, entonces él quería tal, y entonces él empezó a pensar y tal, y dio la casualidad que cogió el poder. La casualidad. Porque, de hecho, la gente que está en el poder no es necesariamente ni más sabia ni más lista que el común de los mortales. Ya les habéis visto lo listos que son. Es decir, claro, cogió el poder, entonces ese pequeño yo que todos tenemos, si está estropeado, pues es un peligro. Pero no es que sea malo, porque Hitler pensaba que lo bueno era lo que él quería hacer, joder, purificar la sociedad, de la sociedad, los judíos estos que ya mataron a Cristo y todo. Es decir, lo creía a pie juntillas y consideraba que eso era lo bueno. Entonces nadie hace el mal aposta. Es decir, lo que hay es ignorancia. Igual, ¿no? Ramón, la otra, si nos vamos hacia el otro lado, por ejemplo, la bondad sería igual, ¿no? Porque igual como decías antes, que la ciencia, un científico no distingue si un electrón es malo o un protón porque es positivo es bueno, y el electrón por ser negativo, ¿no? En este sentido sería igual. Hitler no es, ¿no? Pero la bondad, por ejemplo, de Teresa Calcuta sería lo bueno mismo. La bondad impuesta, la bondad como impostura, pues parecido, es un condicionamiento. La bondad que surge de forma natural del corazón no es pensada, te sale solo. Lo que pasa es que el hombre a esa bondad, y la mujer a esa bondad, no están acostumbrados. Es decir, por ejemplo, el ser humano no sabe dar. Sabe negociar. Yo te doy una rosa. La coges, la tiras al suelo, la pisas con cara de asco. Me duele. Pues no te he dado la rosa. La rosa sigue siendo mía. Estaba esperando algo a cambio de la rosa. ¡Ay, gracias! O, ¡qué bien, qué bonito! No me la has dado. Y digo, ¿y este? ¿El amor incondicional dónde está entonces? Luego, yo no te estaba dando nada. Estaba intercambiando una rosa por lo que sea. Cuando los hombres y las mujeres dan en esta vida sin darse cuenta, en el momento que tú piensas que estás dando, ya no estás dando, porque ya, en el momento que tienes concepto de que estoy dando, ya no estás dando, ya estás calculando. Te doy y a ver qué hay de lo mío. El único momento en el que la gente se da sin pensarlo es las madres, y no todas, con sus hijos cuando nacen. Que se dan por entero y no se dan cuenta, no andan diciendo, oye, llevo 4 pañales hoy, me los debes. ¿Eh? No les cuesta, no te cuesta, te llena tanto que no te cuesta. Y los hombres, sorprendentemente, se dan de esa manera en las guerras. Están allí en las trincheras, ahí hay uno que conocen de antes de ayer y son capaces de dar su vida para sacarle, si han caído unas bombas, si ha caído herido y están pegando tiros, son capaces de cogerle y poner su vida en riesgo para sacarle sin pensar lo que está haciendo. Simplemente le sale. Y ese es otro acto de dar de verdad. Y cuando encuentras la naturaleza de tu corazón, el real, simplemente te das sin darte cuenta todo el rato, pero no tienes concepto ni sensación de que te estás dando o estás dando nada. Simplemente tu naturaleza es darte, y entonces te das. Sí, sí, pero no estoy de acuerdo con lo... La maldad. Con lo de la maldad. No, bueno, mucha gente piensa que sí, que hay gente mala. No. Es que yo creo, disculpa, que la teoría que tú has dado, que me parece, vamos, totalmente defendible desde mi punto de vista, es visto desde un buenismo. Bueno, no, porque yo no soy buenista. Bueno, yo lo veo pues, así. Perdona, a mí me encanta, porque no había visto... Yo es que siempre lo he pensado eso. Y la verdad es que me encanta haber ido casualidad de aquí, pero... Es que tenía ganas de conocer a alguien, ¿no? Que pensara así. ¿Que pensara como tú? Sí, porque yo en el trabajo hacemos muchos sucesos y tal. Y siempre a mi familia, ni mi familia, se calla mi mujer y mis hijas y tal. Me hablan y tal. Yo decía, hasta el psicópata.
yo cuando en esto decía, bueno, pues un poco lo que tú estás comentando, mi forma, que yo no tenía ni teoría ni nada. Y entonces, claro, hasta mis compañeros dicen, pero ¿qué dices? Si ese es un cabrón, y cuando hablas de violencia, por ejemplo, de género, bueno, ya no te digas, eso ya no lo digo nunca, ¿no? Efectivamente, sí. Me encanta escucharlo. Bueno, mira, bueno, te quiero decir, no has conocido... ya, pero eso es una interpretación, Berta, porque mira, vamos a ver, ¿tú eres parte de la naturaleza, sí o no? Hombre, sí, ¿no? Hombre, hemos tirado el hilito y hemos visto que sí. Bien. ¿Tú podrías decir que la naturaleza es mala? Por ejemplo, ¿el mar es malo? No, el mar no. Oye, pues un tsunami y se cargó a 200.000 inocentes en Indonesia hace nada. Podríamos decir que es malo, ¿no? Un hijo puta el mar, vamos. Vamos, sin que nadie se lo mereciese, se merendó a 250.000. No, y entonces digo, es malo. No, no tiene conciencia. No es malo. Claro, no, bien, entonces tú ahí estás diciendo, solamente yo tengo conciencia. No. No hay conciencia más allá de mi piel. No, claro que la hay, pero el mar no la tiene. Bien. Igual que el león no tiene conciencia cuando se come a la gacela, simplemente es la ley de la naturaleza, se la come para alimentarse. Y nosotros estamos por encima de la ley de la naturaleza. No. Ah, ¿estamos sometidos a la ley de la naturaleza? Pues sí, bastante. Pues si estamos sometidos a la ley de la naturaleza, ¿cómo podemos ser malos si la ley de la naturaleza es una ley que no distingue entre bueno y malo? Si las leyes de la naturaleza son leyes como la ley de la gravedad. Si las leyes de la naturaleza simplemente gobiernan de forma neutra el movimiento de las cosas. Hombre, porque vivimos en sociedad claro. Más de 2000 años. Bien, pero es decir... Vamos a ver, pero... ¿crees que un niño que desde pequeño disfruta matando a los gatitos o así, que luego el día de mañana es un gran psicópata o un asesino de masas, ¿tú crees que ese niño... con 5 años empezó a matar a los gatitos y a disfrutar. ¿Tú crees que ese niño de repente... ¿Cuántos es así niños conoces tú así? Porque de repente todas las mañanas se encuentra con esa proyección. ¿Cuántos niños conoces tú así? Casi todos los psicópatas que hay en este mundo y casi todos los asesinos en este mundo han empezado así. No conoces mucho de... No conoces bueno, mucho de no, criminología. Hablo por hablar, pero vamos, ¿qué? No conoces mucho de criminología. Vamos no, a no, ver, no. Si tú... Pero... Si tú te vas a los estudios científicos que se pueden hacer de criminalística y de criminología y cuáles son los perfiles y los patrones que llevan a una persona a comportarse de una manera, realmente es que todo funciona de la misma manera. Los patrones que tú recibes condicionan tus respuestas a los eventos externos. Y una persona que recibe... un tipo de patrones determinado puede tener una tendencia a que esos patrones le dominen, y si esos patrones te dominan y esos patrones son perniciosos, y un patrón pernicioso simplemente es información mala, mala en el sentido que no es conducente a la evolución. La Tierra no es plana, información mala. Eventualmente la evolución la descarta y la cambia por la Tierra es redonda. Esa información que tiene un patrón, por ejemplo, en el ejemplo que os ponía del patrón de estoy ansioso, me meto algo en la boca, que simplemente es una información que te la da una experiencia previa. Los patrones son, digamos, cúmulos de información que es información que obtienes de una experiencia previa. Y esos patrones son los que regulan tu comportamiento, el movimiento de tus músculos. Entonces... una persona puede recibir una serie de patrones tal, como una serie de genes tal, que facilita que tenga cáncer, ¿no? Pues puede recibir una serie de patrones tal que facilita que tenga un comportamiento pernicioso, como es pernicioso el comportamiento de una célula cancerígena. Se puede decir que ese gen es un hijo puta o que es malo. No. Es parte de la naturaleza, obviamente el resultado no es conducente a la evolución de esa persona y hay que hacer algo con esas células, pero no es malo en el sentido de que exista el mal como en la naturaleza, como el diablo, el rollo del diablo, ¿no? Dios y el diablo. Vamos a ver, si eso es tener en cuenta que eso es un patrón.
como a nosotros nos han contado Dios y el diablo, Dios y el diablo, Dios y el diablo durante generaciones, es un patrón bien marcado, y entonces, como quien dice, lo tenemos, el bueno, Dios, y el malo, el diablo. Y entonces, claro, el mal existe. Pero bueno, eso es un patrón realmente, porque el mal, el bien, joder, mal, bien, luz, sombra, ¿por qué mal, bien? Mira, te voy a poner un ejemplo. Además de no juzguéis y no seréis juzgados, en el Nuevo Testamento, en el Génesis, estaban Adán y Eva en el paraíso. Y en el paraíso había un árbol que no se podía comer. ¿Cuál árbol era? Pero sí, el manzano ya, no, pero no era un manzano, ah, era el conocimiento. Sí, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí. Ah, bien. Hubiera dicho manzano también. Bien, sí, entonces, sí. Están allí en el paraíso y Dios les dice, oye, de este árbol no comáis, porque si coméis de este árbol os echo de aquí. Y entonces ellos vivían allí y no veían nada ni bueno ni malo, porque no tenían esa ciencia. De repente comieron del árbol y se vieron desnudos y pensaron que era malo y se taparon con una hoja de parra. El Señor vio la hoja de parra, no les vio comer del árbol. Se dio cuenta que ya andaban pensando que ir desnudos era malo y dijo, oye, ¿no me habréis comido del árbol? Sí, pues a la fuera. ¿Qué quiere decir? ¿Eh? Bueno, eso es otra parte del Génesis. Tú sabes que, a ver, si estoy esperando el grupo que se entera de este chiste. Adán, en aquellas épocas, pues iba todas las mañanas, salía pronto y bueno, pues a recoger frutas y bueno, pues todo para preparar la comida, todas las cosas, agua del río, allí tenían de todo en el paraíso. Y entonces iba todas las mañanas y traía todo a casa y Eva lo tenía todo preparadín. Y entonces él venía con todas las cosas del día y entonces Eva le decía, Adán, estarás cansado, ¿no? Y Adán le decía, sí, sí, porque llevo todo el día para aquí y para allá recogiendo cosas. Dice, si quieres te hago un masaje. Y Adán decía, sí. Y le hacía un masaje, pero ¿a que no sabéis lo que en realidad estaba haciendo Eva? Contándole las costillas. ¿A pillaste? ¿A pillaste? ¿No? ¿Quién no lo ha pillado? Yo no lo pillé cuando me acuerdo. Contándole las costillas por si había otra. Ya sabéis que iba, salió de la costilla de Adán. Bueno, está bien. Bueno, o sea, que ya desde el principio éramos desconfiadas, bueno, por sistema. Eso, bueno, es un chiste, ¿no? Es un chiste. Sí. Es un chiste. Una pregunta. Sí. Puede ser que, pregunto, el mal como tal no existe, pero que la persona sea consciente de que lo que hace es un comportamiento malo, ¿puede ser? Claro, digamos. Si me escondo, es que sé que estoy escondiendo, porque eso no. Digamos que hay. Si tuviéramos que definir el bien o el mal desde un punto de vista, si quieres, neutro, no moralista, ¿cómo lo podríamos definir? Pues podríamos decir que la evolución lleva una dirección. Y que todo lo que vaya a favor de la evolución es bueno, y todo lo que vaya en contra de la evolución es malo. Por ejemplo. En el 1920 y pico había un movimiento para que las mujeres votaran. Que no sé si os habéis enterado, pero hasta hace nada ni votabais. Y entonces había un movimiento para que las mujeres votaran. Y entonces había gente que iba a favor de eso. Pero también había gente que iba en contra de eso. Se podría decir, no es que los otros fueran malos, sino que, digamos, los que iban a favor de la evolución era lo bueno de esta película, porque la evolución va en esa dirección, y los que iban en contra, pues eran los malos, porque en realidad iban en contra de la evolución. Sin embargo, también es la ley del karma, la ley de la acción y de la reacción. Cuando tú haces un movimiento en una dirección, tendrás una fuerza que se opone a que vayas en esa dirección, siempre. Tú haces un movimiento en una empresa para cambiar no sé qué y tendrás al que se opone, y precisamente el acto de que tengas esa fuerza que se opone te hace empujar más, y en ese empujar más es como se genera el movimiento,
Entonces, por ejemplo, que es en física, que dices, si yo empujo y pongo 10 julios en esa dirección, tengo 10 julios en dirección contraria. Y entonces dice, ¿entonces cómo se mueve? Porque como yo sigo empujando, entonces aquello se empieza a mover, aunque yo siempre tengo 10 julios en contra. Y entonces empieza a tirar para adelante. Entonces, desde ese punto de vista, podrías decir, bueno es todo lo que va a favor de la evolución y malo es todo lo que va en contra de la evolución. Pero hasta ahí, entonces, bueno, pues matar a otro ser humano, hombre, eso no va a favor de la evolución. Se podría decir que es malo. ¿Pero es que el corazón de ese personaje es intrínsecamente malo? No, es que tiene unos patrones y unas comprensiones de la realidad y proyecta un pequeño yo y tiene unas identificaciones y tiene un mecanismo que funciona solo, que simplemente funciona así y va a encontrar la evolución y hay que hacer algo con ello, que no necesariamente en la cárcel, ¿eh? Porque probablemente haya cosas más prácticas que se puedan hacer y según la sociedad evolucione, encontrará formas más prácticas de cuidar de esos miembros de la sociedad que tienen esos problemas inherentes a su condición, si quieres, psicogenética. No, de la cárcel no saben mejor, eso es así. Entonces, esto un poco encaja un poco con el y como tenemos 20 minutos hasta las 9, pues voy a introducir un poquito el concepto de la mente. Es un concepto distinto al que por ejemplo podría daros un psicólogo o un neurocientífico actual. Es un concepto basado en la tradición del yoga, pero contado de tal manera que encaja con la descripción física de la realidad. Es decir, que yo aporto el lenguaje, digamos, un poquito para que se comprenda desde el punto de vista de la razón y de lo que entendemos hoy. Bueno, primero, distingamos entre dos cosas. Información y conciencia. La información es información. Y imaginaros que la información, es decir, un átomo de hidrógeno tiene información. Es una unidad de información y esa información se expresa en las características del hidrógeno. Un átomo de agua, que son dos de hidrógeno y uno de oxígeno, tiene información y esa información se expresa en las características del agua. Y así sucesivamente. Una proteína tiene información y esa información se expresa porque coge la glucosa y la convierte en grasa, por ponerte un ejemplo. Y entonces, cada cosa es información. Y tú, imagínate, desde el Big Bang hasta el momento presente, lo que se va generando es información. Y esa información es lo que está en la mente. Entonces, imagínate la mente. Aquí voy a utilizar dos ideogramas. Primer ideograma. Imaginaros un cono invertido. Entonces, esto sería el Big Bang. Nada más empezar hay muy poca información, prácticamente fotones, luego hidrógeno, luego cada vez hay más información, cada vez hay más información. Y esta superficie de aquí, imagínate un mar, esto es tu mente consciente. Las olas son los pensamientos conscientes, los pensamientos de los que eres consciente. Debajo de estas olas está, como si fuera un mar, las corrientes superficiales, las que generan las olas. Y esto es el subconsciente. Vamos a llamarlo el subconsciente, vamos a distinguir dos subconscientes, pero vamos, el subconsciente, sin distinguir dos, se puede distinguir entre dos, pero no voy a liar. El subconsciente, que quiere decir que no eres consciente. Es información que está aquí, pero no eres consciente de ella. Esa información genera los pensamientos conscientes, pero es información que está aquí, que
son como estructuras, son como unidades de información, de la A, la B. Luego veremos cómo se forman y lo entenderéis enseguida, porque está basado en la experiencia. Esto de aquí, todo esto de aquí, hasta aquí, es lo que Jung llamaba, Jung lo llamaba inconsciente colectivo. Yo lo voy a llamar subconsciente, porque no hay nada inconsciente, subconsciente, sub, que está debajo del subconsciente colectivo, que quiere decir que aquí hay la misma información, todos compartimos la misma información. Aquí está toda la información, incluida toda la información que tiene que tener el sistema para digerir, para todo, o sea, y hay mucha que compartimos, y este es el subconsciente colectivo. La mayor parte de nuestra mente, y todo esto es tu mente va, es todo esto, pero se diferencia al final, nada más que al final. Una manera de ver esto, es el tema del hilito y los parientes. Tú tiras del hilito y están tus padres. Tiras del hilito y están los padres de tus padres. Si tiras del hilito 32 veces más o menos, a 3,2 generaciones por siglo, pues estás en el año 1000. ¿Vale? Tus parientes directos en el año 1000. ¿Cuántos parientes directos en el año 1000 tienes? 32 parientes. No, 2 elevado a 32. Ah, 2 elevado a 32. 2 elevado a 32. Tienes 2 elevado a un padre, 2 elevado a 2 abuelos, que es 4, 2 elevado a 32 parientes. 2 elevado a 32, si lo hacéis en una calculadora, tiene 23 ceros. Un millón son 6 ceros. En la Tierra había 700 millones de habitantes. ¿Dónde están los parientes que te faltan? Porque te faltan miles de millones. ¿Dónde están? Porque, oye, tiene que ser siempre dos, ¿no? Dos padres, 4 abuelos, luego 2 elevado a 32 parientes en el año 1000. Es un número de 13 ceros. No te quiero decir si te vas al año 1, que es un número de ni se sabe ya, 2 elevado a la 64 ya se va a unas cantidades ingentes. ¿Dónde está el resto de tus parientes? Pregunto, ¿qué idea tenéis? Yo creo que está todo en el ADN, simplemente. Ya, pero te quiero decir, tú imagínate, tú tienes 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, bueno, si sigues 2 elevado a 32 parientes en el año 1000. Esos son un número de 23 ceros, imagínate, 23 millones de millones de millones de personas. Pero en la Tierra no hay más que 700 millones de habitantes. Según los historiadores, en el año 1000, en total, en el planeta, en total, solo hay 700 millones. Y tú, en cambio, tienes que tener miles de millones de parientes. ¿Dónde están? Uno cuenta los vivos y muertos y otro cuenta solo los que están vivos, ¿no? O sea, si tú hablas de los parientes, hablas de todos, ¿no? Pero eso, bueno, cuando alguien hace el recuento, será... Tú imagínate, o sea, tengo 2 padres, 4 abuelos, 8. Total, empiezas a poner, claro, 2 elevado a 32 es un número de 13 ceros. Pero obviamente cada hijo tiene que tener 2. Este tiene que tener 2. Y 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 este tiene que tener 2, porque todos tienen un padre y una madre. Pero todos. Yo no sé si es que no te sigo, pero yo lo que creo, pero si es que heredamos. Os digo yo lo que pasa. Os digo yo lo que pasa. Que simplemente en el año 1000 todos eran tus parientes. Todos eran tus parientes. Es decir, que todos sois parientes de Julio César, de Cleopatra, de... porque Julio César tuvo un hijo con una esclava, que a su vez se fue a no sé dónde, que tuvo un hijo no sé qué, que es tu primo. Es decir, que esos miles de millones de parientes los tienes que estrujar en 700 millones de personas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues fíjate si te vas al año 400.000, que a lo mejor había 10.000 homínidos, o 10.000 homo sapiens sapiens, o los que hubiera, 25.000, un puñado, cuando salían del África.
Homo sapiens sapiens, tus parientes directos. Entonces, ¿qué pasa? Claro que es que esos 20.000 son parientes de todos nosotros, es lo que quiere decir. Claro, que por nuestra que por nuestro cuerpo circulan átomos. Exactamente. ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir que son parientes nuestros todos? Pues que todos tenemos la misma información. A partir de un momento dado, todos tenemos la misma información, que es la que nos han transmitido, pero aquí somos ya, y esto ya es colectivo, tenemos la misma información. Entonces tienes la parte, y esto es lo que Jung llamaba el supraconsciente. Bueno, nosotros lo vamos a llamar la conciencia o el factor cognitivo. Porque el resto es información o factor cognitivo. Bien, este es un esquema que tiene que ver con este recorrido visto así. Este es otro ideograma. Voy a hacer dos ideogramas. Este y este. Otra manera de ver esto desde el punto de vista, porque luego no va a dar tiempo hoy, pero mañana os explicaré un poco esto para que entendáis, para que lo explico. La mente la podríamos representar también así, donde tu mente individualizada es este cuadradito. Y esto de aquí es el universo. Universo, vamos a llamarlo universo manifestado. Es decir, todo lo que hay. Y tú estás conectado con el universo a través de dos canales. Un canal de entrada y un canal de salida. ¿Cuáles son esos dos canales? Los sentidos de entrada y de salida, los músculos. Es decir, a ti te entra la información por los sentidos y tú actúas sobre el exterior moviendo los músculos. Cuando digo actúas, me refiero desde escribir un libro o darle al botón para que la bomba atómica, el botón rojo, o cavar una zanja con los músculos. Mueve los músculos, actúas con el universo y te entra el universo a través de los sentidos. Estos son los dos canales que en el yoga se llaman Ida y Pingala. Y en la mitología se describen como una serpiente que sube, una serpiente que baja, una cosa que entra y sube y otra cosa. En realidad es una cosa que entra porque los sentidos, ponle, te tocan aquí, lo notas, entra por aquí, va a la columna, de la columna sube aquí, ponle que pones la mano en un sitio que quema, va a la columna, sube aquí, pum pum, y baja la columna, da una orden a los músculos, quitas la mano. Entonces tiene un canal de entrada, se procesa, y un canal de salida que mueve los músculos. Ese es el sistema sensomotor. Esto en la tradición hindú lo llaman manas, la tradición de la Vedanta. La información te entra por los sentidos y va aquí donde se almacena en la caja de memoria. Lo podríamos llamar la caja de memoria. Entonces la caja de memoria funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, tú naces con una tendencia. Tú vienes, digamos, desde este proceso evolutivo, ¿eh? Digamos que aquí está el comienzo, aquí está el omega, el alfa y el omega, aquí está el comienzo. Tú has nacido después de este largo proceso evolutivo, eres producto de la evolución. Los budistas dicen de la reencarnación, da igual, eres producto de algo que está evolucionando. Eres una forma de vida en evolución. Y como tal, llegas con unas tendencias determinadas, que vienen determinadas tanto por tus genes como por el entorno en el que naces, porque vas a heredar información psíquica o lingüística también en ese entorno. Entonces, naces y naces con una tendencia. Por ejemplo, imagínate, te nace un niño llorón, un niño que llora mucho, y nace en una madre hiperprotectora,
Entonces, el niño nace, imaginaros esto, cuando nace, esto está, tiene una tendencia, pero no hay información todavía. De hecho, el niño nace, tiene algo, empieza, como el sistema nervioso central funciona a partir del séptimo mes, funciona perfectamente, tiene información, tiene las sensaciones, las emociones de la madre, las ha captado. Ha captado el sonido del corazón de la madre, porque ya oye un poquito, aún en el feto, entonces ya sale. Sale, todavía no ve, o se abre los ojos, pero ve sombras, todavía, es decir, ve luces, siente frío, es decir, aquello le funciona, sale de un sitio calentito, siente fríos, se queda, esto se le da, y entonces respira, le ponen con su madre, huele a su madre, detecta el olor, le suena familiar, nota el corazón, se relaja, come, y entonces, esto, digamos, pum, apunta, me ha pasado esto, pum, me ha cogido mi madre, pum, pum, y esa información queda ahí. Se la lleva la madre, le lleva del hospital a casa, tal, pues el niño le pone tal, nota un poquito de frío, llora, y entonces la madre va, le coge, le acuna, le da el pecho. Y entonces el niño, digamos, la impresión que le viene de fuera es frío, la reacción que es automática porque viene determinada por la tendencia, no hay ningún análisis, ninguna identidad, ninguna nada, prácticamente se produce una reacción automática, lloro, esa reacción produce una respuesta del exterior, que es la mamá que le coge y le pone junto al pecho. Y entonces el niño, tengo frío, noto frío, me quejo, me cogen. Oye un portazo, me asusto, lloro, me quejo, me cogen. Y así continúa durante 3 años. Y entonces aquí esta información se va consolidando y se produce un paquete de información, digamos, que dice, bueno, yo vengo quejón, pero yo si me quejo a mí me atienden. en el mismo barrio, porque pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Y en el mismo barrio nace otra niña, o otro niño, también con esa misma tendencia. Y en el mismo barrio nace la gente con tendencias similares, porque son de la misma raza, de la misma cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en el mismo barrio nace una niña con esa misma tendencia, pero con una madre pasota. Es decir, una madre que leyó eso de al niño ni caso cuando llore. Y entonces se lo apuntó y dijo, vale. Y entonces el niño, claro, viene con la misma tendencia. Siente tal, bueno, en el hospital todavía que le cogen, ¿no? Pero ya en casa, ya oigo ese portazo, me asusto, lloro, no pasa nada. Me duele el estómago, lloro, me harto a llorar. Y así pasan 3 años. Ese bebé, en esos 3 años, esa tendencia que le está empujando, encuentra estrategias para vivir en esas circunstancias. La tendencia es la misma, pero se expresa de distinta manera. Y a los 3 años les llevan a la guardería. Y en la guardería les dejan allí y a los 2 niños, como se quejan, los 2 lloran. Y la profesora es una profesora pasota. Y entonces, esta niña tiene más experiencia que esta otra. Y esta también reconoce su tendencia, se reconoce en ella otra. Y entonces estas 2 se hacen amigas. Esto funciona así. Entonces tienen la misma tendencia expresada en opuesto, una por rebeldía, otra por sumisión, digamos. Y entonces se relacionan entre ellas, generando nuevas impresiones, que generan nuevas reacciones, que generan nuevas comprensiones. Es decir, todas las cosas que están pasando aquí están generando los patrones con los que tú vas reconociendo lo que pasa aquí, que a su vez vuelve a interactuar y generar nuevas impresiones, que genera nuevos paquetes de información,
que a su vez con esos vas respondiendo, que genera, con lo cual, estos patrones con los que conoces el mundo, con los que interpretas tus circunstancias, con los que comprendes lo que está pasando y tus circunstancias, han crecido al mismo tiempo. No hay ninguna diferencia. De hecho, estás permanentemente delante de ti, tus patrones reflejados como si fueran un espejo. De tal manera, esto mañana explicaré cómo funciona esta otra parte que es bastante interesante. De tal manera que tú, todas estas estructuras informativas las tienes reflejadas en tus circunstancias. Os voy a poner un ejemplo de cosas donde nosotros hemos trabajado y trabajamos. Víctimas de violencia de género. Lo sabe cualquier persona que haya trabajado con víctimas de violencia de género. Tú, hay una víctima de violencia de género y lo primero que haces es ponle que este es el violento. Le quitas al violento de en medio, le llevas a un piso a la chica. Nosotros con la Fundación Anabella es con la que colaboramos. Le llevas a un piso a la chica, la devuelve la autoestima, ta, bim, bim, bam, bam, está ahí en el piso, encerrada, pum, por fin sale. Oye, en el bar se hace amiga de otro maltratador y cualquiera que ha trabajado con estas mujeres lo sabe que es verdad. Así como suena. Porque como no quites esto, esto aparece ahí porque es como la ley de la gravedad. Porque simplemente, es decir, si esto está vibrando, atrae a su equivalente ahí fuera, siempre. Hasta que no se quitan el maltratador que llevan dentro, de alguna manera, siempre encuentran un maltratador fuera. Porque simplemente no lo puedes evitar, no es por joder, es que si esto está vibrando... Pues, joder, pues si este diapasón vibra en la y tengo otro aquí en la, se va a poner en resonancia, aunque no quiera. Y entonces, por eso, cuando tú ves a alguien malo ahí fuera, mira a ver el malo ahí dentro, porque simplemente está reflejado. Y esto dices, ah, o sea que ese maltratador soy yo. Pues sí. Mal que te pese, porque si no te maltrataras a ti misma, a ti no te maltrataba nadie, hombre, como hay un Dios. Por eso dicen que los hijos de los maltratadores tienen más, se pueden volver. Bien. Bueno, es una verdad jurídica, es una verdad jurídica, que sabéis lo que es una verdad jurídica, cuando se dan casos judiciales donde hay un maltratador, los padres sus padres le maltrataron a él. Siempre, es una verdad jurídica. Cada vez que un caso llega al juez, eso aparece. Eso se perpetúa. Claro, bueno, no, exactamente, no, ¿qué es? Esa información, ¿no? Efectivamente, tienes esa información, tienes ese patrón. Pero iba a pasar entonces de padres a hijos. Bueno, hasta que en el proceso de la evolución alguien lo descarta, claro, en el momento... que en ese proceso evolutivo te llega a ti el patrón y tú en ese momento lo superas, ya no se lo pasas a la siguiente generación. Y ese es el reto, cada uno tiene los retos, las cosas que tiene que superar en su vida, que esa es información que has heredado, que no es buena, porque no toda la información que heredas es buena. Si no, ya habría acabado la evolución y no ha acabado. Y entonces, bueno, pues cada uno tiene sus retos y en el caso de un maltratador, maltratada, pues ese es su reto. Nuestros son otros, pero todos tenemos nuestros retos. Los menores, como educadora que he trabajado, los niños claro. Después lo hacen. Por eso los hermanos, hay hermanos que se crían de la misma manera y son absolutamente diferentes.
marroquíes que no, pues tienen violados, se superan, ¿no? Efectivamente, se superan, de repente... o el padre trató a uno de una manera y otro de otra, que también se da, ¿eh? Que también pero se da. Me parece súper interesante porque no dice, fíjate que esto nunca lo había como concienciado y tal. Porque, claro, yo de los que pienso que, por ejemplo, la violencia de género con cualquiera, el psicópata y tal, pero que no se le daba a nivel de información de genética, ¿no? Pero me parece como muy interesante esa interpretación. Creía que era el entorno, es decir, siempre detrás de cada persona violenta es porque ha tenido generalmente un pasado violento. La han violado, la han maltratado. Sí, esto es lo que. Sí, no, pero tú estás hablando de otra cosa. Tú no, estás no, yo estoy hablando de, patrones de información. Patrones de información, pero psíquicos. O sea, porque los patrones de información psíquicos, hombre, se parecen a los genéticos porque son lingüísticos. Es decir, es un lenguaje, claro, de los genes. Es un lenguaje como el de los genes, pero es un patrón. Sí, no, pero es un patrón que tú, por ejemplo, tú. Imagínate que tu padre, cada vez que no sé qué, te pegaba, ¿no? Todo eso te genera una información que en función de otras informaciones que tú estés recibiendo, esa información se resuelve de alguna manera. Y se puede resolver erróneamente, es decir, ¿qué quiere decir? Es decir, imagínate que esa información se resuelve en que yo tengo que pegar al otro cada vez que no hace lo que yo quiero, ¿no? Y esa es la información, y la tienes ahí, tú eres inconsciente, pero esa información está ahí. Por ejemplo, tú estás, imagínate, esta es la caja de memoria, esto es Buddy, el intelecto, y esto es Ahankara, la identidad. ¿Eh? Entonces, bueno, la caja de memoria, toda esta información. Ahankara es un cachito de esta información con el que conscientemente te has identificado. Por ejemplo, tú tienes el patrón de alegrarte. Si metes el gol en Madrid, te alegras y eso lo haces tuyo. Y dices, yo soy del Madrid, ¿no? Eso sería la identidad. Buddy es la luz de la mente. Digamos, a un nivel es el análisis de los pros y los contras de cualquier situación. Aquí está el universo. Y esto es la mente universal. Imagínate que de la misma manera que está todo el universo material ahí, fuera, por aquí, conectado por aquí, aquí está toda la información. O sea, la información pura. Lo que dice Hawking que está en la superficie del universo. Bueno, pues esta por la que es la superficie del universo. Y está toda la información de todo lo que ha ocurrido. Es muy parecido a esto. Aquí en el cielo está escrito toda la historia del universo. Los astrónomos miran al cielo y lo que te cuentan es la historia del universo. Porque cuando dices, esa estrella está 5 millones de años luz. Bueno, te está diciendo, hace 5 millones de años pasó eso. Como miran muy lejos, a día de hoy te son capaces de contarte desde el Big Bang hasta el momento presente. Está escrito en el cielo. Bueno, pues en este cielo también está escrito todo, todo lo que ha ocurrido, desde que empezó el Big Bang hasta el momento presente, a nivel de la mente. Esto está conectado con tu alma, vamos a llamar esto a la parte individualizada, a través de un canal de entrada solamente. Aquí no hay entrada-salida. Esto, la entrada-salida es porque esto está evolucionando, esto está empujando. Esto empuja la evolución y en este intercambio esto va evolucionando. Y este canal es lo que en el yoga se llama Sushumna. De la misma manera que aquí hay luz, estrellas, sol, planetas, aquí hay luz. Esta es la luz de la mente. Si tienes bien de luz, este análisis de pros y contras se hace bien. Pasa algo aquí fuera, un evento. Estás andando por la calle. En la acera de enfrente ves a tu novio. O tu no, o bueno, como soy chica, la mayoría a tu novio. Está, o marido. Está caminando alegremente de la mano de una chica más joven que tú, guapísima. Y tú le ves. Ese es el evento. ¿Eh? Entra por los sentidos. Le reconoces. Dices, mi novio. A ella no la reconoces. Bueno, la reconoces porque dices, ¿y esa zorra? Bueno, yo diría cabrón de mi novio. Antes que
o el cabrón de mi novio. Bueno, el caso es que tú tiras de la memoria del novio, pero tiras de esa memoria y tiras de otras memorias, de otras cosas que han estado pasando con el novio últimamente, y a su vez esto tira de información que tienes en tu subconsciente que tiene que ver con tus relaciones. Es decir, ese evento activa un paquete de información donde hay parte de ella es consciente y parte de ella es subconsciente. Ese paquete de información se le pasas a Woody y se lo pasas a la identidad desde la caja de memoria. Woody hace el análisis de los pros y los contras, hace más cosas, pero si entramos en, esto sería el intelecto en términos modernos, y hay muchos tipos de intelecto, inteligencia, sería muy complicado en detalle, pero a lo gordo, análisis de los pros y los contras, en este caso sería solo de la parte consciente, pero en realidad todo entra en juego, ¿eh? Porque esto tiene información también y toda la información se analiza, pros y contras, y le pasa esta información a Ahamkara. Ahamkara puede pedir más información, tanto aquí como aquí. Y entonces, y Woody también puede pedir más información aquí. Y entonces esto ocurre muy rápido y eventualmente Ahamkara, la identidad, da la orden a los músculos. El yo está muy asociado al yo. Y soy yo el que cruzo la calle y le doy con el bolso a él o a ella, o soy yo el que se esconde para que no me vean, o soy yo el que se queda así congelado. ¿Y de qué depende lo que yo hago? Pues muy claro. De las impresiones previas, primero. Una mujer de Nueva York, con las impresiones que tiene una mujer típica en Nueva York, va a tener una reacción bastante diferente que una mujer de la Meca o una mujer nacida en Afganistán. Entre otras cosas, porque no sabe si es guapa o es fea, porque lo único que ve es que va de negro. Y además tiene asumido que el marido ya tiene 3 mujeres, que puede que sea la cuarta, ¿no? Entonces, obviamente, depende de las impresiones previas, depende de los análisis de pros y contras que hagas, y depende de la identidad asumida que tengas. A mí me la dan siempre, o a mí no me la da ni Dios. Y entonces, en función de todo eso, se resuelve esto. Y sin conciencia se resuelve automáticamente. Simplemente depende de la información que haya. Si hay esta, resuelvo así. Si hay esta otra, resuelvo así. Y si hay esta identidad, se resuelve así. Es un mecanismo. No hay libertad aquí. Las técnicas de meditación, las prácticas espirituales, se dice que te liberan. ¿Por qué? Porque realmente tú no eres esto, a no ser que te creas que esto es lo único que es, sino que tú en realidad eres esta luz, eres esa conciencia que es algo así como el actor y el papel que interpreta. Tú eres el actor, interpretas un papel, interpretas el papel del rey Lear, por ejemplo. Y entonces lo interpretas plenamente, te das por entero, porque te identificas con el papel que estás interpretando, pero hay algo en ti que está ahí todo el rato, que sabe que tú no eres el rey Lear, que estás interpretando el papel del rey Lear. Que esto es un vestido que tienes y estás interpretando y expresando este vestido. Y las técnicas de meditación y las prácticas espirituales lo que hacen es purificar esto, porque esto está lleno de contradicciones, de suciedad, de mentiras, de conflictos, de cosas sin resolver. Y las técnicas de meditación y las prácticas espirituales es una disciplina para clarificar o purificar la mente de tal manera de que esto se aclare, es decir, se quitar la suciedad que hay aquí, quitar las confusiones que hay aquí. Estas confusiones que se han producido aquí, pues como decíamos en la comida, cada vez que dices una cosa que no es lo que piensas y haces todo lo contrario, pues estás creando una contradicción. Cada vez que has mentido sobre algo y tal, pues estás creando una contradicción.
cada vez que has puesto por encima del bienestar de lo que te rodea, porque lo que te rodea eres tú. Es imposible que tú estés bien si lo que te rodea no está bien. Y eso lo sabe todo el mundo por experiencia. Todo el mundo lo sabe por experiencia. Sin embargo, no nos comportamos así. A veces quiero que joderte. En realidad me estoy jodiendo a mí mismo. ¿No? Le voy a dar una bronca al marido este que tengo y entonces le dejo bien jodido. Pero yo me quedo igual de jodido que él. Porque no puede ser de otra manera. Y entonces, esto hay que limpiarlo. Y entonces esto que es la purificación, en el yoga se llama la sadhana espiritual o los 40 días del desierto, te tienes que purificar, hay que clarificar la mente, hay que limpiarla de suciedad. Y las técnicas de meditación y las prácticas espirituales que vamos a aprender ya mañana para realizar con acciones, pensamientos y sentimientos, más todo eso practicado disciplinadamente, lo que pone en marcha un proceso que clarifica la mente, que purifica la mente, y si quieres que la hace transparente, de tal manera de que en vez de ver, no ver nada, porque el patrón te hace ver solo el patrón y entonces solo ves el patrón, y entonces te crees que lo único que existe es el cabrón de mi marido que está con esa jovencita, porque solo ves el patrón. Entonces, al clarificar esto, ves a través del patrón. El patrón sigue ahí, pero ves a través de él. Y entonces, cuando ves a través del patrón, pues como un plástico que estiras, pues entonces de repente ves que el patrón pues tampoco es tan importante. Llevas, haces ese papel, bueno, pues ya está. ¿Qué más da? Con todos los peces en el océano que hay. Funciona y luego, manera. Funciona claro, y luego además es que nos... Es decir, nos tomamos muy en serio cosas... Que en realidad, ¿por qué es decir, ni siquiera nos planteamos por qué no las tomamos tan en serio? Pongo un ejemplo. Tu mejor amiga, imagínate, tu mejor amiga. El mejor matrimonio es una amistad profunda. El mejor de los matrimonios. Una amistad profunda. Pues tú imagínate una amiga que tienes una amistad profunda. Y te cuenta, oye, me encontré el otro día con un chavalín en el bar este, joder, me eché un polvo que... Y tú te jodes por ella o te alegras por tu amiga. Me alegro. Pues imagínate que esa amiga profunda es un amigo profundo que es tu marido. Y entonces te jode. Entonces, ¿por qué te jode con uno y con el otro no? ¿Entiendes? Es decir, exactamente, que nos joden cosas que consideramos, no, es que eso no se puede. ¿No se puede por qué? ¿Porque lo ha dicho el Papa? ¿Porque lo ha dicho quién? ¿Porque lo ha dicho tus padres? O sea, que la verdad que lo que te han dicho tus padres, pues no. Lo que decía Mamen, de intentar toda la vida hacer lo correcto. ¿Qué, claro. ¿Qué es lo correcto? Y qué es lo correcto, exactamente, pero ahí estamos en la ciencia del mal. Pero tenemos información, esa información, ese paquete lo llevamos. Claro, o sea, bien, lo bien. Llevamos. Pero bueno, lo... Esto es correcto, que engañar al marido no es correcto. Pues entonces, lo que haces es trascender esto a base de limpiarlo para poder ver a través de ello. Las personas es que, tú fíjate otra cosa, todo el mundo piensa, son verdades universales en el sentido de gente que se cree que es verdad, mayoritariamente todo el mundo no, pero mayoría, la gente piensa, para ser feliz, necesito una pareja para ser feliz, típico pensamiento, o sea, la gente dice, necesito una pareja para ser feliz, necesito una pareja para ser feliz. Yo, y lo podéis hacer vosotros, preguntar a vuestros amigos. ¿Tú dirías que tus padres viven una vida feliz como pareja? El 90% te va a decir no. No sé de dónde ha sacado la gente. No sé de dónde ha sacado la gente que para ser feliz hay que tener pareja. Cuando tienes el ejemplo en casa de que no se les ve tan felices y llevan en pareja toda su vida. Y preguntarle a los amigos. El 90% les va a decir, ¿tú crees que tus padres como pareja están felices el uno con el otro? El 90% te va a decir, pues no. Y te lo va a decir honestamente porque es lo que piensa. La pregunta no sería, ¿y serían más felices si no estuvieran en pareja? Esto a lo mejor la respuesta tampoco es sí. Bueno, pero bueno, si es que ves, a ti te engaña la mente una y otra vez. Si es que no estamos hablando, estamos diciendo que para ser feliz necesito una pareja, no, no es verdad. Para ser feliz necesitas estar feliz tú. Y cuando tú seas feliz,
pues ya está, podrás estar feliz con pareja o feliz sin pareja, pero no tiene nada que ver con tener pareja. O sea que la pregunta es que lo que te estás creyendo es mentira, pero mucha gente se lo cree. Otra cosa que se cree prácticamente todo el mundo: no tengo el suficiente dinero. Una verdad que todo el mundo cree que es así. No tengo el suficiente dinero. Pues aseguro que es mentira. Todo el mundo tiene lo que necesita para su propia experiencia. Y todo el mundo se cree que no tiene el suficiente dinero. Entonces nos creemos muchas cosas que, y esas creencias que nos creemos sin darnos cuenta, que son estas informaciones que hay por aquí, que hemos heredado, esto se limpia. El ejemplo es encendiendo la luz. Una habitación a oscuras puede llevar a oscuras 400 años. Enciende la luz y ya se ve todo. Imaginaros una habitación a oscuras que tiene ahí todos los cacharros de información, cajas con documentos, pero no se ve nada. Entonces no se ve nada, aquello está actuando, pero no ves nada. Enciendes la luz y ya deja de afectarte. Tú en el momento que ves el patrón y cómo te afecta, dejas de identificar el ser con el patrón. Tú ves el patrón y cómo lo del Madrid te hace alegrarte y lo ves cómo funciona y te das cuenta cómo eso se integró en ti a través de tú y lo ves. Y entonces lo ves, lo tienes, lo interpretas, porque yo veo un partido del Madrid que os digan las personas, parece que me va la vida en ello. Pero sin embargo me da exactamente igual. Pero lo interpreto a tope. Y me preguntas a los 10 minutos quién ha ganado y no me acuerdo. Tengo que hacer memoria, digo, ¿quién ha ganado? Joder, ¿quién ha ganado? Y ni me acuerdo, pero mientras estoy allí, vamos, venga, venga. Y entonces, ese es un poco el objetivo de las técnicas de meditación y las prácticas espirituales, que es manejarse con este vehículo que es con el que experimentamos la existencia un día detrás de otro, teniendo el motor de este vehículo a punto, y esas son las técnicas de meditación, haciendo lo que tenemos que hacer por nuestra parte de autoayuda, de realmente determinarnos a decir, oye, estoy harto de sufrir, o quiero estar en paz conmigo mismo y con todo lo demás, o lo que sea, tener la determinación de ayudarte, de hacer ese autoanálisis, de mirarte honestamente al espejo por las mañanas en vez de dejarte llevar por las conversaciones, es decir, ese 10% de autoayuda, de tú poner tu parte, tiene que estar ahí, y el resto sale solo. El resto sale solo porque la naturaleza lo hace ocurrir y simplemente te vas levantando pues cada vez de mejor humor, cada vez ves más a las personas como expresiones de lo divino, es decir, de la misma manera que miras una puesta de sol o el monte y dices qué belleza, pues de repente empiezas a ver la belleza en todo y de repente empiezas a ver que esto, que realmente es como una sinfonía, como música, todo está en armonía, no se mueve una hoja que no esté en armonía con lo que esté ocurriendo, os lo puedo garantizar, es todo como en armonía, hay armonía. Hombre, hay armonía, se ve, tú, las estrellas no cambian de sitio cada noche, están siempre en el mismo sitio, todo es armónico. La Tierra hace así, hace un tilt así, pero fíjate, con ese tilt que hace así, primavera, verano, otoño, invierno, las cosas crecen, se plantan, se guardan, se no sé qué, genera los ritmos de la vida, es todo como una armonía, entonces esa armonía la gobiernan las leyes de la naturaleza, uno lo llama las leyes de la naturaleza, otro lo llaman las leyes de Dios, ¿y qué más da? El caso es que no eres tú, son las leyes las que gobiernan esa armonía. El nombre que le pongas, ¿qué más da? Un nombre u otro nombre. El nombre de Dios es más poético, las leyes de la naturaleza, bueno, suena menos poético, pero bueno, es lo mismo, da igual, está gobernado por cosas que no tienen que ver contigo, va solo. 9:25, preguntas.
si hay alguna o si no, a cenar nos vamos ya. No sé. Es que es... Bueno, a mí, bueno, perdona otra vez que insista, me está encantando porque, sí. Bueno, yo mi forma de los libritos estos, que es que nunca me ha dado tiempo de compartirlo con nadie, pero me encanta escucharte, que pues, es un poco lo que pienso. La única duda que tengo, pero la verdad es que ya digo, bueno, si es muy tarde, pues no molestar, en la cena si te vienes y tal, te lo, es decir, bueno, te lo planteo ya, o si no mañana o la sí, cena, sí. Que es, por lo que estoy entendiendo es que en realidad entonces no tenemos libertad, ¿no? No es libertad, es simplemente tenemos la única sería es la luz esa que comentas tú de ser. Mira, un poco, no tenemos decir, libertad, no tenemos libertad, como es decir, ¿quién soy yo? Eso no te lo puedo responder yo, eso lo tienes que descubrir tú. ¿Dónde está mi libertad? Eso no te lo puedo contestar yo, te lo tienes que descubrir tú. ¿Dónde está tu libertad? Hombre, tú te vives como que hay algo donde hay libertad, ¿no? Todos nos vivimos así. Todos tenemos un concepto de que hay algo que puede elegir libremente. Todos tenemos la idea del libre albedrío. Sí, pero ¿es ficción eso? ¿O es una creación mental nuestra, claro, necesaria? Bueno, eso lo tienes que descubrir tú. ¿Dónde está tu libertad? Hay un sitio donde está tu libertad, pero no se puede decir, no se puede indicar, porque no es un sitio tampoco. No, os voy a poner un ejemplo, Primero, ¿dónde está tu libre albedrío? ¿Dónde haces tus decisiones? El primero que tienes que preguntarte es, ¿qué decisiones hago yo? Porque claro, parece que tomas decisiones todos los días importantes, pero realmente decisiones importantes en la vida, ¿cuántas se toman? ¿Con quién me caso? ¿Si me divorcio? ¿Y si compro la casa? ¿El tamaño de la hipoteca? Más o menos. Pero no estamos comentando ni siquiera. Porque claro, somos todos frutos de esa información circunstancial y tal. Bien, entonces, tú fíjate, por ejemplo, ¿tú qué decisiones tomas? ¿Tomas la decisión de bajar por las escaleras o tomar el ascensor? Tú estás ahí, es una decisión mundana. Puedes bajar por las escaleras o tomar el ascensor. Y tú dices, bueno, pues yo voy a tomar el ascensor. Y otro dice, yo voy a bajar por las escaleras. Entonces, escudriñamos. ¿Por qué has decidido bajar por las escaleras? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué pensamientos hay? ¿Qué patrones hay que te llevan a bajar por las escaleras? Y entonces miras y dices, bueno, tengo el patrón de que hago poco deporte y hay que hacer deporte porque no sé qué, porque fulanito me ha dicho que tengo que hacer deporte. Entonces empiezas a ver eso. Y además tengo el patrón que me dejo aconsejar porque no sé cuánto, porque claro, hay que hacerlo, porque hay que los demás piensan que hay que hacerlo. Y bueno, coges toda esa información y dices, claro, ha decidido esto por esto. Y este, en cambio, ha decidido esto por esto otro. Luego, ahí está la pregunta. Entonces, tú tienes que seguir preguntando. Entonces, ¿dónde está la libertad? Y entonces tienes que seguir yendo hacia atrás. Y detrás de ese pensamiento, ¿qué hay? Y detrás de eso, ¿qué hay? Hasta que llegues al pensamiento original. Que no fue pensado por nadie, sino que adquirió su propia existencia por sí mismo. Y ahí está tu libertad. Pero tienes que llegar tú. Coño, hay que tirar del hilo también. Una especie de tirar del hilo. Hay que ir atrás. ¿Qué patrón produjo esto? Y esto que lo produjo. Y esto que lo produjo. Y la meditación te lleva a eso. Es decir, las técnicas de meditación te hacen ese camino. Y eso viene solo. Es decir, por eso el 60% no hay que hacer nada. Es por la gracia de Dios. La técnica de meditación te lleva en esa dirección, hasta que llegas a ese punto donde encuentras tu libertad. O sea, ¿quieres decir que, por ejemplo, si yo de repente, o sea, yo meditando de repente me doy cuenta de que yo no tomo el ascensor porque quiero hacer ejercicio, sino porque soy claustrofóbica, con lo cual no estoy siendo libre a la hora de tomar esa decisión? Exactamente. Pero si vas detrás, si vas detrás, si vas detrás, hay una parte en ti que es libre y que está más allá de todas las reglas y de todas las normas, eso es la hostia, ¿no? Y de todas las leyes que gobiernan este universo. Que no quiere decir que puedas volar, ¿eh?, como Superman. Que quiere decir que el alma está más allá de la mente y entonces no está gobernada por las leyes que gobiernan la mente. El alma, el corazón humano, el espíritu, el factor cognitivo.
Y entonces, al no ser mente, no está gobernado por las leyes de la mente, y en su propia existencia encuentra su propia libertad. Y eso se puede llegar uno a través de la meditación, a lo largo de la vida. Eso puede llegar a través de la meditación y las prácticas espirituales, las que hagas, porque puedes llegar también a través, yo qué sé, de la poesía. Shakespeare pues llegó a ese tipo de realizaciones y está expresado en sus obras. Puedes llegar, yo qué sé, hubo uno, Andrei Weiss o no sé qué, que llegó a un campo de concentración, estaba el hombre, y no sé si habéis leído el libro de este hombre que... Sí, este que estaba... Exactamente, que este le sirvió para encontrar la verdad del amor y de sí mismo en un campo de concentración. Es decir, que ¿qué te lleva a eso? Pues todo tipo de cosas, incluyendo un campo de concentración, ya ves tú. ¿Pero esto es lo que los budistas llamarían la iluminación? ¿No? Sí, esto es lo que los budistas llamarían la iluminación, o el chatori, o el nirvana, o la comunión. Los cristianos lo llaman la comunión con Dios. Bueno, la contemplación, como... Sí, bueno, la comunión, la contemplación, la comunión, porque es la comunión, sí. Te unes, es decir, la... te unes, te haces uno con tu Dios, te das cuenta de que eras tú el Dios, en realidad. ¿Y otra pregunta? Que ese Dios es el que está dentro de ti. Esto, los hindú, esto sería el Brahman y esto sería el Atman. Entonces, Brahman y Atman es lo mismo. Brahman en origen y Atman en expresión. Y por eso dicen que el Atman y Brahman son similares, para los que habéis leído o estudiado yoga, quiero decir. En términos cristianos, el padre y el hijo, y en la bandera de Asturias, el alfa y el omega. Y, es, y por ejemplo, ya yo, otra pregunta. No sé cómo hacerte esta pregunta. ¿Y hay algún momento en el que buscar y encontrar la libertad y la iluminación supone que sea tarde? O sea, quiero decirte... No, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca. Nunca, nunca, nunca. No, nunca es tarde si la dicha es buena. No solo nunca es tarde si la dicha es buena o mala, sino que tienes todo el tiempo del mundo. Además, ¿a dónde quieres llegar de todas maneras? Date cuenta, ¿eh? Es decir, porque eso es un engaño. Me quiero iluminar, me quiero iluminar. ¿Me quieres iluminar de qué? ¿Poner una bombilla en la cabeza? Porque la gente llama iluminación a no tener problemas. Pues no es exactamente así. Hay este cuento hindú que estaba este maestro iluminado, ¿no? Y le decían los discípulos, maestro, maestro, ¿y usted antes de estar iluminado cómo estaba? Dice, yo muy deprimido, hijo mío, muy deprimido. Y ahora, maestro, que está usted iluminado, ¿cómo está usted? Y dice, pues muy deprimido también. Y entonces le pregunta al discípulo, dice, ¿y entonces? Dice, hombre, antes estaba muy deprimido y me afectaba. Y dice, ahora estoy muy deprimido y no me afecta. ¿Eh? O ese otro que dice, ¿y antes usted qué hacía? Pues yo encendía el fuego, tal, cocía las judías, me las comaba. Y ahora, pues enciendo el fuego, cocía las judías, me las como. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que antes lo hacía y ahora hago el fuego y me doy cuenta del fuego y el fuego da su energía a las estas y veo la divinidad en lo que estoy haciendo. Pero en definitiva quiere decir que la gente dice, me quiero iluminar, pero no saben lo que quieren. Más vale querer ser millonario, que por lo menos sabe de lo que va. Porque ser... Creo que ya te das con un canto en los dientes. Claro, entonces... Exactamente, quiero iluminarme, ¿para qué? Además, tú sabes lo que pasa. Claro, tú ten en cuenta cómo es el temita, es que se llevan una sorpresa cuando se iluminan. Que la luz está muy cara. Que no te lo puedes ni imaginar. Vamos a ver, el manifestador, tú, esto está basado en esto, esta concepción filosófica, ¿eh? El manifestador, su naturaleza es manifestarse, como la naturaleza del fuego es dar calor.
Luego, el manifestador está aquí y la manifestación es esto, se manifiesta. El manifestador, dentro de la manifestación, tiene al hijo, que somos nosotros, es decir, la conciencia, es decir, la forma de vida capaz de captar su mente, la mente universal, capaz de captar toda esa información que hay ahí, capaz de hacerse uno con el manifestador. Y entonces, con el padre. Y entonces, pues tú llegas y te haces uno con el manifestador. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que vuelves a empezar desde el principio. Porque tu naturaleza es manifestarte. Y entonces vuelves a empezar en otro universo. Pero desde el principio. Y cuando llegas al final y dices, ¡ay, ya, ya! ¡Me iluminé! Pues nada, hombre. Vuelta a empezar. Por lo tanto, no corráis, que no llegamos a ninguna parte. Estamos dando vueltas. Entonces es mejor estar aquí. Porque aquí es eterno. Este aquí es eterno. Las leyes que regían este aquí, hoy. Las leyes que rigen el aquí de hoy. Y que regían el aquí de hace 1000 años. Y que regirán el aquí dentro de 1000 son las mismas. Luego, si estás aquí, estás con eso que hace que todo esto ocurra en el tiempo, pero estás aquí. Y entonces lo que tienes que estar es aquí. No hay que querer ir a ningún lado. Porque además es una estupidez quererse iluminar, porque me quiero iluminar, ya te digo, o es un tema de poder. Dices, oye, estoy iluminado y estos pobres van con la luz apagada. O es un tema de poder, o es un tema de que no aguantas tu vida, entonces piensas que, que con la iluminación pues ya te lo vas a quitar los problemas, ¿no? Pero no tiene sentido, es decir, tú puedes sentir pena por no ver a Dios, eso puede pasarte, ¿eh? Tú puedes, como las coplas de San Juan de la Cruz, es decir, que deseas, tú puedes tener el anhelo de unión. Pero ese es un anhelo que es coplas del alma, que pena por no ver a Dios. Es decir, que es que, joder, que es que no logro sentir amor. No logro sentirte cerca. Entonces tienes ese anhelo. Y eso está bien, tener ese anhelo está bien. Pero eso no es querer estar iluminado. Eso es que eres un alma en pena porque no ves a Dios, que es distinto, ¿eh? O sea, que ese rollo de quererse iluminar realmente os sobra a cualquiera que lo tenga. Porque no iluminarte, no. Lo que tenga que venir ya vendrá. Si es que tiene que venir. Y que ojo, que cuando te ilumines, que te crees que vuelves a empezar. Porque si te haces uno con el manifestador, te haces uno con su naturaleza. Y si te haces uno con su naturaleza, te manifiestas. Empiezas de átomo de hidrógeno otra vez. Fíjate el camino que te queda. Para llegar otra vez a humano. Que es otra cosa que yo además explico a la gente muchas veces en este momento. Y es, somos una forma de vida en evolución, ¿verdad? Imaginaros el principio de la evolución. Imaginaros que ahí está el Atlántico, ¿eh? Está ahí en Lisboa.